¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes les saluda Albert de la agencia de viajes Perú VIP de la ciudad del Cusco. Estamos haciendo una transmisión en vivo y en directo desde la capital arqueológica. Bueno, el día de hoy vamos a visitar un poquito lo que es pues estas calles típicas que tenemos en la región de Cusco. Bueno, como les había comentado, Cusco es como un museo. Así que caminar nada más por acá es una satisfacción bastante interna, ¿no? Importante. A ver, vamos a ver cómo se presenta. Pues esta pequeña caminata nos vamos a ir hasta el sector de la Piedra de los 12 Ángulos, esta piedra bastante famosa que se tiene en Cusco y que aparece pues en muchas, o una de las cervezas, ¿no?, más famosas a nivel mundial, que es la cusqueña. Bueno, por si acaso, hoy día estamos 10 de enero, 10 de enero, 5 y 30 de la tarde exactamente, y pues vamos a hacer este recorrido con ustedes por estas calles originales desde hace más de 500 años atrás, viendo un poco de cómo es la ciudad del Cusco. Está atardeciendo ya un poco. Acá a la mano izquierda, un poquito se observa el famoso Cusicancha, muy posiblemente donde habitó o vivió Pachacútec, el noveno emperador, que inició la expansión del territorio en el siglo XV, ¿no?, hasta abarcar la mitad de Sudamérica: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, pues conformaron este extenso territorio denominado Tahuantinsuyo. Miren estos muros, ¿no?, de la época imperial, finos, bueno, y algunas partes ya reconstruidas. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Acá ya se puede observar al frente todavía unos muros incas, los cimientos de lo que ya son las casas coloniales. Estamos en el sector denominado Maruri, muy cerca a la Plaza de Armas. Bueno, por acá está atardeciendo, así que vamos a seguir nuestra caminata hasta llegar a la Piedra de los 12 Ángulos. Bueno, es nuestro objetivo en estos momentos llegar a esta famosa piedra que todo el mundo debe conocer. Si tienes un tiempo libre en Cusco, quieres darte un paseo, solamente caminar por acá ya es satisfactorio, ya les había indicado, pero tienes que conocer la Piedra de los 12 Ángulos. Aparece en libros, inclusive lo conocen en el extranjero, obviamente muy famosa por las características, ¿no?, que tiene. Bueno, ya estamos en otra calle distinta a la calle San Agustín, centro histórico de la ciudad. Lo peculiar que siempre se observa por acá es pues ver en las bases los muros incas, ¿no? Y sobre estos muros lo que es las casas coloniales, ¿no? Entonces lo típico ver por acá. Bueno, ¿qué más podemos observar? Siempre el sistema de hotelería. Los hoteles, bueno, más importantes se encuentran cerca a la Plaza de Armas, en referencia a la cantidad de estrellas, obviamente, que manejan, ¿no? Tenemos el Marriott, el Palacio del Inca, que son los hoteles más lujosos, el Palacio Nazarenas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay bastante de esto. Acá, por ejemplo, otro hotel, el Novo Hotel, muy bonito también. A ver, vamos a cruzar al frente para poder seguir nuestra travesía. Bueno, ahora tenemos que llegar a la Piedra de los 12 Ángulos. Miren, fíjense, pasear por acá nada más es remontarse al tiempo, ¿no?
Miren estos muros. Estos muros son en su mayoría originales. Claro que han sufrido algunas variaciones, pero estos eran pues los muros más finos de esa época. Miren, no son rectos, siempre tienen un grado de inclinación, porque estos muros pues fueron antisísmicos. Cusco pues sufrió varios terremotos, ¿no? Uno de los más fuertes y uno de los últimos fue en el año 1950. Estos muros incas pues no han colapsado, han sufrido algunos daños, pero nunca colapsaron. Poca restauración, pero lo que sí se ha restaurado completamente son las estructuras coloniales. Ya son restauración desde hace años, pero los muros incas intactos, ¿no? Ese era pues el sistema, ¿no?, de arquitectura, de construcción de nuestros antepasados, por lo cual destacaron bastante. Actualmente estos muros siguen en pie. Muy bien, ahora ya nos encontramos en el sector de Ruinas. Esta es la calle Ruinas, muy conocida también. Desde ese punto pues la Plaza de Armas, al fondo donde está esa capilla o esa cúpula, a la mano derecha la plaza principal. Nosotros vamos a dar una vuelta porque a la paralela de esta calle está pues la famosa piedra de los 12 ángulos. Muy bien, bueno, a modo de caminar un poquito por acá, imagino que muchos viajeros que ya vinieron por acá están recordando estas callecitas, ¿no?, por los cuales ellos pasaron. Y para los que recién están programando su viaje a la capital arqueológica de América, pues ya les estoy mostrando cómo es, para que ustedes también tengan esa dicha de conocer pues la capital del Imperio Inca, ¿no? Capital, antigua capital de Sudamérica, amigos, ¿ok? Patrimonio cultural de la nación. Muy bien, a la mano derecha, la avenida Tullumayu. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos avanzando. Las calles son recontra estrechas. A veces no se puede caminar mucho. Este es ya parte del sector de Choquechaca. Puros nombres en quechua, ¿no? Entonces, continuamos. Si se pueden dar cuenta, aquí pues todavía están los últimos rayos del sol, ¿no? Ya escondiéndose la tarde. Pero el detalle es que no llueve, ¿eh? Está bastante soleado. Bueno, ya les había dicho ya, ¿no?, todos nuestros viajeros que siempre se psicosean con las lluvias. La lluvia es vida. ¿A quién no le gusta la lluvia? Si no hubiese lluvia, pues las calles no estarían tan limpias como las tenemos actualmente. Entonces, estamos en época de lluvias, pero ya les había indicado, el clima que es muy fluctuante. No quiere decir que llueva todo el rato. Hoy día no ha llovido nada y algunos días llueve un poquito. Choquechaca, a la mano derecha, está lo que es la cuesta San Blas. Una cuadra y está ahí la plaza principal de San Blas, de los artesanos de Cusco. Nosotros nos vamos para la izquierda por esta calle, Hatun Rumillo. Hatun Rumillo, ya estamos llegando a la famosa piedra de 12 ángulos. Miren, ya se observan los muros. Muy bien, bastante gente por acá. Muy bien, la gente aprovecha para tomarse unas vistas impresionantes con estos muros
ciclopios. Miren la calidad del trabajo de estas piedras. De orita verde. Una piedra muy dura. Sobre estos muros incas, que antiguamente fue un palacio, está pues el palacio arzobispal, ¿no? De Cusco. Miren, la gente está tomándose ya las fotos. Muy bien, amigos, llegamos a la piedra de 12 ángulos. Famosísima, ¿eh? A una cuadra de la plaza principal. Muy bien, vamos a seguir observando esta famosa piedra. Miren el muro, impresionante. Vamos a observar desde este ángulo la famosísima piedra. Esta piedra parece, ya les había comentado, en lo que es la cerveza cusqueña, una cerveza muy conocida a nivel mundial. A ver, cuenten, amigos, si ven 12 ángulos o me estoy equivocando. Vamos. Bueno, algunos turistas pasan desapercibidos, pero otros se dan cuenta de esta piedra, ¿eh? Otros ni la ven, pero muchos sí se dan cuenta de la grandiosidad de estos muros. En realidad el detalle no es la piedra, el detalle es el trabajo fino de estos arquitectos incas, ¿no? Que gobernaron hace más de 500 años atrás. Muy bien. Bueno, muy bien, amigos. Nosotros vamos a seguir avanzando un poquito, porque no solo la piedra es lo que resalta acá, sino todas las calles, la infraestructura de la época inca colonial, también que ya se tiene en la actualidad. Estos muros finos destacan por su... por sus ángulos, ¿no? La calidad del trabajo de la piedra. Acá no ingresa ni un alfiler, ¿eh? Ni un alfiler entra acá. Muy bien, amigos. Bueno, quería mostrarles esta parte, este pequeño recorrido aquí en la ciudad del Cusco. El tiempo es escaso para mostrarles todo lo que tenemos aquí en nuestra ciudad. Pero bueno, aprovecho siempre alguna oportunidad para poderles mostrar cosas que, o lugares o atractivos que ustedes deberían y tienen que conocer cuando llegan acá. Hay tanto por conocer que a veces pasaba desapercibido. Hay muchos, muchos atractivos importantes, singulares, así como la piedra de los 12 ángulos, que tú puedes visitarlo solamente caminando. Muy bien, antes de despedirme, quiero mostrarles la plaza principal del Cusco. Está muy cerca de acá, así que quiero aprovechar con ustedes para poder ver cómo está hoy día la plaza principal. Bueno, el sistema de transporte llega hasta la plaza. Llega hasta la plaza principal, pero ya hay proyectos de... o para peatonalizar todas estas calles. En unos años imagino que pues ya no habrá carros por acá, ¿no? Todo va a ser para caminar, porque el flujo turístico está aumentando bastante en los últimos años. Bueno, estos meses tenemos bastante afluencia de turismo nacional, estas semanas sobre todo. Nuestros amigos paisanos de Perú nos están visitando aquí en Cusco, ¿no? Mucha afluencia de peruanos estos días en la ciudad del Cusco, así que
amigo peruano, si estás pensando también en visitar Cusco, pues no está lloviendo, ¿eh? Está bastante bonito el clima. Muy bien. Ya estamos en la plaza principal del Cusco. Se ve ya un poquito el ocaso. El sol, ¿no? Que no nos impide ver en su contexto la plaza. Impresionante, gran cantidad de gente hoy día aquí en nuestra plaza principal, tomando el rico sol y contemplando pues el famoso ocaso aquí en la ciudad imperial del Cusco. Muy bien amigos, con esta vista yo me despido hasta una próxima oportunidad. Si tienen consultas, déjenlos en los comentarios, ¿eh? A los que recién revisan estos videos, revisen los demás que tenemos en el canal. La información más importante para llegar a Cusco, preguntas a través del WhatsApp que dejamos en la descripción. Y pues, si desean algún paquete organizado, ahí también la empresa Perubit, debajo de la descripción del video, está dejando los paquetes promocionales para este año ya 2020. Muy bien, revísenlos también. Y pues no dejen de suscribirse al canal, ¿no? Que subimos la mejor información para los viajes a Cusco, Perú.